A ver, espera. ¿Así? No. Bueno, mucha tensión. La cuarta película del día. En el Palais de Bussy. Que vamos a ver la nueva peli de David Cronenberg. Que viene, de los que la han visto esta mañana, la han puesto a caldo, nos lo han chivado. Estoy súper cansado, ¿eh? Llevamos 7 días aquí. Hoy solo 4 pelis, porque claro, la de Cronenberg ha durado 3 horas. Entonces eso te ha descuajeringado el día. Y aún así, a mí me gustan todas las pelis de Cronenberg. 100%. Así que no me creo lo que me digan, nada. A ver, que os enseño cómo está la sala. Mira, este de aquí es Jaime Pena. Esta mano. Mira. Ahí están. Ha llegado ese momento del Festival de Cannes, que plano más raro, es que estoy en una rampa. Ha llegado ese momento del Festival de Cannes que siempre pasa, que es cuando pasa esto, que es que se te suelta la acreditación y como la pierdas ya puedes ir pidiendo billete de avión para Madrid, porque es que está súper suave, siempre se acaba aflojando esto. Y claro, sin acreditación aquí te echan de Cannes, fuera de aquí. Tenéis que pensar, esto no sé si lo he hecho yo alguna vez, Si no te fijas, Cannes es una ciudad sin mendigos. No, qué bien les va, ¿no? Qué alto nivel adquisitivo. Además aquí, que un café te cuesta 10 euros. No hay mendigos. ¿Por qué creéis que es eso? ¿Eh? ¿Por qué creéis que en la fiesta del glamour no se ve un mendigo? Vamos, se han escrito distopías con mucho menos. A ver, qué ojeras. Yo el plano lo veo mal, ¿no? Ah, mira, se ha movido ese chico. Puedo moverme. Mirad, estoy en una encrucijada, ¿eh? No puedo gritar mucho porque hay bastante gente por aquí, incluyendo un señor que esté dormido o tranquilito. Ahí va. Pero bien, está bien, así me oís, ¿no? ¿A que sí? Sí, yo aquí hablando solo. Bien, ¿me escuchas, Vero? Vero, ayuda. Bueno, vamos a hablar de la nueva película de David Cronenberg, The Shrouds, Los Sudarios. Sería la traducción, que no sé cómo la van a traducir. Estoy muy contento. Lo que queda de mí está súper contento. Os cuento una cosa que pasa aquí en Cannes, que lo he hablado en algunos de estos vídeos, Es difícil mantenerse impermeable a los inputs que te llegan de todos lados. Tanto al más natural que salir de la peli y la gente que te rodea ya está opinando. ¡Qué obra maestra! ¡Hostia, vaya mierda! Tú vas con tu opinión y dices, no quiero escuchar, como no quiero escuchar los taladros, no quiero escuchar. Y hombre, es complicado cuando convives en un mundo que es completamente cerrado, solo dedicado a ver películas, pensarlas y hablar de ellas. Pero hay que intentarlo. Y curiosamente, con The Shrouds había ocurrido 2 cosas. La primera es que en los pases de mercado, eso que te encuentras con gente que va al mercado, ¿no? Sobre todo gente de festivales, que aquí pues, te los vas encontrando, que van mirando pelis para seleccionar los festivales de España. Y el feedback que me llegaba de aquella gente era que no, que era muy mala, Cronenberg está perdido, está mayor, wow, qué pena. Lo que ocurre es que hacen un pase por las mañanas, que es un pase como secreto, que también lo había comentado, al que suelen ir los periódicos escritos de prensa diaria y radios, y bueno, a mí no me dejan ir. También venía muy mal comentario, era no, es mala, es floja, tal. Así que ya entras en Cronenberg diciendo, va a ser la primera peli de Cronenberg que no me guste, o están todos equivocados. Que estaba sentado yo aquí. Así que vamos a ver qué me parece a mí hablando de David Cronenberg, nacido en 1943 en Toronto, Canadá. 81 años que tiene David Cronenberg. Cuando digo que todas sus películas me gustan, es que todas sus películas me gustan. Tanto la primera etapa, aquella en la que se dio a conocer dentro del campo específicamente del terror y del fantástico, acuñando el concepto de lo que se conoce como nueva carne, esa carne mutada, esa carne intermezclada, esa carne nueva, esa carne gutural, esa carne... Él siempre decía, que es una frase que me encanta de Cronenberg, lo dijo en los 90, en los 80, dijo, si es que habría que dar Oscars no a las películas, sino a los mejores órganos internos. Entonces él enseñaba muchos órganos internos en sus películas, habló de maravillas como Vinieron de dentro de, como Rabia, como Cromosoma 3, Videodrome, que Videodrome a día de hoy aún me sigue pareciendo la mejor película de
David Cronenberg, La Mosca, ¿no? Ese conjunto de terror donde la carne muta, ¿no? El hombre que se convierte en mosca, en Videodrome, con la tecnología de la televisión, con la señal que te crea un nuevo tumor, ¿no?, en el cerebro, que hace que veas cosas que no son, ¡buah, increíble! Entonces luego llegó una segunda parte de su carrera donde muchos de los que eran sus fans se distanciaron, ¿no? Un Cronenberg más hablado, más psicológico, mucho más violento, con películas, vamos, que a mí me parecen increíbles, como Crash, como Spider, como me gusta Spider, como me gusta Crash, Dios mío. Películas como Una historia de violencia o como Promesas del Este, que es una de las mejores películas de gángsters de la historia, Promesas del Este. En la última etapa, ya con un hombre que, sin dejar de tener una puesta en escena bastante milimétrica, una puesta en escena de alguna forma también más invisible, o sea, que no se note tanto, porque cede mucho, mucho el espacio al guión, a los diálogos, ¿no? Diálogos complejos, diálogos adultos, diálogos que son realmente... La frase era, Cronenberg ya no quiere follarte el cuerpo, ahora te quiere follar la mente, ¿no? Y a mí también me gustaba, ¿no? Eso está muy claro, por ejemplo, en una peli como Cosmópolis, que es 100% hablada. Y en 2022, cuando se presenta aquí en Cannes, porque yo desde que vengo a Cannes todas las pelis las he presentado aquí, a competición, nunca ha ganado Cronenberg aquí, la Palma de Oro, estrena Crímenes del Futuro, que os hice la crónica, y parecía que iba a volver a los 80, ¿no? Que iba a volver a la nueva carne, al terror. Y no, lo que hizo fue una cosa bastante alucinante, que fue mezclar las dos cosas. Porque sí, había autopsia, que eran, se recreaban como performance artísticas, pero de nuevo también con mucho diálogo, porque de alguna forma el cineasta canadiense está alcanzando los caminos de la perversión a través de su nuevo cine de una forma realmente más compleja, más fría, os diría incluso, pero sin perder nada de fuerza. O sea, es una pasada. O sea, sigue siendo el cine de David Cronenberg, un cine plagado de ideas potentísimas, donde el desafío que nos plantea a nosotros como espectadores es total. Entonces, ¿qué tal The Shrouds? The Shrouds está interpretada por Vincent Cassel. A Vincent Cassel lo ha cogido Cronenberg y lo ha convertido en sí mismo. O sea, Vincent Cassel ya al primer plano parece Cronenberg total, con el pelo blanco levantado, con su tupé peinado hacia atrás. Físicamente lo ha cogido y le ha hecho una nueva carne en la que es David Cronenberg, algo que ya había hecho con Viggo Mortensen, Cronenberg. Diane Kruger, que tenía que ser Lea Seydoux, pero al final no pudo ser. Y Diane Kruger, que da vida a dos gemelas, a Terry y a Becca. Una de ellas está muerta ya cuando arranca la película. Diane Kruger está increíble, está impresionante, increíble también. También Cassel, pero lo de Diane Kruger es tremendo. Guy Pearce, que Guy Pearce siempre hace papeles de friki. Esto no, Guy Pearce. Hay una serie de actores que siempre hacen papeles de friki. Paul Dano, Guy Pearce, Giovanni Ribisi. Hay actores que están nacidos para ellos, y aquí tiene el papel más loco, más demencial y también bastante divertido. Porque una cosa que hay que decir, que es The Shrouds, siendo una película que habla de temas tan dolorosos, tan complejos, nunca pierde el sentido del humor. Eso es algo increíble lo que consigue David Cronenberg, porque por supuesto la película me ha gustado muchísimo. Se notaba desde el principio. ¿Qué nos cuenta The Shrouds? En un mundo que es como el nuestro, pero en una variante un punto más tecnológica, porque ahora es tecnofreak David Cronenberg. De hecho, se podría definir la película como un thriller tecnosexual centrado en la enfermedad, la muerte y el duelo por la persona. Vincent Cassel, al que se le ha muerto su mujer de cáncer, inventa una especie de tumbas. Bueno, las tumbas no, él inventa un sudario hipertecnológico donde una vez la persona enterrada con ese sudario lleno de movidas de alta tecnología, pues los familiares vivos pueden ver... Tienes que gritar tanto. Los familiares pueden ver el cuerpo en descomposición, el esqueleto, lo que va quedando de ellos, a través de una app en el móvil. Y entonces vas viendo a tu ser querido desintegrarse cada vez que vas a ver la tumba. No ves una piedra, sino que puedes ver el esqueleto. Es eso, lo juro que ese es el punto de partida. Lo que ocurre, arranca la acción cuando él, que está pasando ese duelo, porque ella ha pasado pues un cáncer terrible, alguien saquea estas tumbas, que además se están poniendo de moda como por todo el planeta, ¿no? Él, de hecho, pues es como un hombre rico, porque su idea pues ha funcionado muy bien. Y entonces él empieza a investigar quién ha saqueado esas tumbas, y al mismo tiempo descubre que hay algo raro en el esqueleto de su mujer. Ese es el punto de partida de la película, que en el fondo, ya os digo que la temática es triste, es dolorosa, porque habla del duelo, habla de la pérdida de alguien a quien amas. Hay un punto
de necrofilia a lo vértigo. No, no os asustéis, no es necrofilia real, a lo vértigo, ¿vale? A lo vértigo, porque su mujer muerta tiene una hermana gemela, con lo que se introduce esta perversión, ¿no?, de encontrarte con una mujer que es clavada a la persona a la que amabas, que ya está muerta, pero ella tiene su mismo físico. Además, luego está toda la trama de, pues eso, de suspense tecnológico, de quién está intentando boicotearle. Las nuevas tecnologías son parte brutal de la película. Hay un avatar que él tiene en su ordenador, en su móvil, que, con el que está continuamente hablando, que es la caña. Esos los momentos de avatar a mí es que me han gustado, porque acaban siendo tremendamente inquietantes también en sí mismo, porque la película no deja de ser profundamente emotiva, porque es triste, aunque las soluciones que va tomando son realmente extremas en la representación del cuerpo, de la enfermedad, del dolor. Entonces, es un equilibrio tan difícil, o sea, la película tiene tantas capas, es tan compleja, de nuevo, tremendamente hablada. Yo estaba bastante alucinando, no alucinando no es la palabra, o sea, estaba fascinado porque alguien hoy en día pudiera escribir un guión tan adulto que habla de la pérdida y al mismo tiempo saberlo llevar a un thriller ultra, vamos, ultra adulto, con escenas de sexo, ¡pam! Está bien, está siendo un festival por ese lado muy divertido, y con momentos realmente hilarantes. Entonces, en ese momento, Cronenberg, que tiene 81 años, está demostrando un nivel de potencial, un nivel brutal de, como autor, como un hombre que ha llevado una carrera intachable, porque hemos crecido, hemos vivido con David Cronenberg todos nosotros, que me deja absolutamente, vamos, rendido a sus pies. Igual parece muy, no, que es una peli muy difícil, pero en absoluto, la peli se ve súper bien. Es una película que disfrutas mientras ves y que te emociona, porque es eso, es muy fácil conectar con ella, aunque la peli sea complejísima luego y plantee elementos de ciencia ficción, pues de una imaginación brutal. Y a la vez, repito, te echas unas risas. Incluso en ese contexto, a mí me ha parecido maravillosa. Maravillosa. No sé qué le pasa a la gente que no le gusta, no lo sé. No sé, no pasa nada. Yo siempre digo que da igual, si te gusta a ti, no me gusta a mí, ya nos iremos encontrando por el camino, ¿vale? Espero encontraros a todos y a todas por el camino. Un beso muy fuerte. Venga, os cuento esto, me da un poco de vergüenza, pero yo qué sé, Verónica me dice, no, tú cuenta cosas que a la gente le gusta. Y yo a Verónica, de lo que me dice, yo lo hago. Veréis, esta mañana tenía yo un pase de Minuit, porque los pases de Minuit, que os lo he explicado, son de madrugada, para la gala oficial, pero luego la prensa lo vea pues eso, a las 8 o a las 10 de la mañana, depende cuál. Entonces hoy tenía entrada para una de estas coreanas de hostias, de artes marciales, de tiros, con mucho humor, pero me hace mucha gracia porque se llama Veteran 2, ¿vale? Veteran 2. Y entonces yo estaba una mosca diciendo, a ver, si hay un Veteran 2, significa que habrá un Veteran 1. No. Entonces ayer, cuando llegamos a casa del último pase del Cronenberg, que era la 1:30, y ya sé que nos tenemos que cantar a las 7 y tal, y en la cama, echándole vueltas, me dormía, así que me puse a buscar. Y encontré Veteran 1, que se llama The Veteran. La podéis ver en Filming, que es donde la encontré. Y dije, bueno, pues me la pongo un rato. Entonces me la puse y la verdad que me gustó mucho, me reí mucho. Pero ¿qué ha pasado? Claro, me dormí súper tarde, no sé qué, a las 3:30 o así. Y no me he despertado para ver Veteran 2. Es ridículo. He dicho que me daba mucha vergüenza. Pero es así, me he perdido Veteran 2. Fijo que va a ser, pero jo, ese es un poco, bueno. Pero no sé, Verónica, si crees que esto no es editable, no lo pongas, que no hace falta tampoco igual ponerlo todo, ¿eh?